Ciudadanos inconformes por los altos cobros que realiza la Comisión Federal de Electricidad se pronunciaron para que la Procuraduría Federal del Consumidor brinde una respuesta inmediata a las denuncias de los tapachultecos. Dora Guillermina Ortiz Gómez, presidenta de la Red de Comunidades Unidas, calificó a la Profeco como un parapeto porque no brinda solución a las demandas del cobro de la energía eléctrica. Pues de parte de Profeco, nosotros fuimos a, pues supone que es una dirección, creo, de gobierno, ¿no? Y fuimos a verlo, pero no hubo ninguna respuesta. Pues dijeron que iban a ir a ver, que iban a ver si se hacía el cambio del medidor o esto, pero realmente, Profeco, yo siento que un parapeto que está ahí nada más, que no dan respuesta a lo que es la energía eléctrica. Para nosotros es un gran robo. Porque ya se ha presentado copia de los recibos de luz y personas que pagaban de 100, 150, 300, ahorita vienen y les están pidiendo un cobro de 1,250 y creo que no se vale, pues son personas de muy escasos recursos que no tienen para pagar tanto. Pues. Reiteró a la CFE tener cuidado en sus cobros porque están llegando las tarifas demasiado altas a los hogares de los tapachultecos, por lo que desconocen por qué llegan los recibos tan elevados si ya tienen una tarifa y de repente se viene un cobro exuberante. Las colonias, sería nombrar una por una, ¿verdad? Pero hay muchas colonias que tienen ese problema, pues, que están siendo afectadas, pues. Entonces, la verdad, Profeco no está dando respuesta.